Buenas noches, amigos. Después de terminar el registro sobre el terminal pesquero de Samanco, me dirigí hacia la playa. Y la manera más cómoda de hacerlo es a través del rompeolas. Fui caminando por el rompeolas, bueno, hasta llegar a la punta del rompeolas. Empecé a hacer el paneo de lo que es actualmente de la playa de la bahía de Samanco. Miren, en el sector del Rompeola se apreciaba un fuerte sol con su respectivo relente. Ahí ve el relente. Ven el relente. Ahí se ve el grillo, ahí está el grillo, la islita del grillo, así se llama. Pesique. El complejo, el cerro, el relente, y ese, a eso le llaman también la bocana de Samanco, ¿no? O la pampa o la bocana. ¿Vio? Y ese es el ferrol, ese es el ferrol, y ahí está la bocana por la cual se entra el Chimbodo, se entra el Chimbodo. Ahí está la isla del grillo, y es el grillo. San Vicente, ese es San Vicente. A eso le llamamos el primer cerrito, sí, el primer cerrito. Ahí está la gente en rompeola, ¿no? Miren, ahí está la playa, o lo que ha quedado de la playa. Eso es lo que quedó de la playa. En lo que era el camino hacia el panteón, han colocado pues negocio sobre todo comestible, el patio de comidas, y esa es toda la playa. Mire la bocanita, ahí está la bocanita y esa es la playa.
¿no es cierto? Lo que sí, debido al rompeolas y al cerro, ¿no? Esa playa, bueno, el agua es mansita, lo que da lugar a que la gente también lleve a los niños, lleve a los niños, ¿no? Sí. Luego de la construcción del complejo, se construyó ahí una planta de procesamiento de harina, ¿no es cierto? Y a raíz de eso, y como para proteger la planta, se construyó el rompeola y se terminó de arruinar la playa de Samanco y se le dejó esa cosita ahí ridícula, ¿no? Sí. Bueno, amigo. En el registro, en la descripción, van a ver todos los datos acerca del registro fotográfico. En Flickr, en Google Maps y en Facebook. Luego de hacer esta grabación, fui al pueblo y ahí me encontré con la muchachada, pues, con Huaco, con Cancino, sí, Huaco, Cancino, Ñelo, varios gente de ahí, y conversé un rato ahí. Luego tomé ya un automóvil que me condujo, pues, otra vez a Chimbote. Muy agradable, muy agradable. Espero que los amigos samanqueños vean esto y se, qué sé yo, hagan su aporte y se pongan en contacto conmigo para ver si hacemos una nueva versión más ajustada, ¿no? Y ahora con un mejor equipo fotográfico. ¿Sí? Esto fue hecho con un Samsung Galaxy S7. Eso es todo, amiguito. Hasta luego.